No te puedes perder tu programa Maravillas Puebla todos los miércoles de 6 a 7 p.m. Síguenos en Facebook Live a través de contraparte.mx. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Maravillas Puebla. Qué gusto saludarlos en este lunes ya. Ay, se me fue la fecha en que estamos. 29 de julio. Caray, de veras. Pero ya estamos aquí con ustedes. Qué gusto de saludarlos en esta tarde calurosa, tarde ya de primer lunes. Por supuesto, a nada de terminar el mes de julio, estamos ya a unos días, pero saludarlo con mucho gusto, profe. ¿Cómo está, profe Juanito? Bien, bien, aquí ya retomando semana con muchísimas actividades que tenemos que mostrarle a todo nuestro público que nos está viendo. A partir de este momento vamos a darles muchísima información. Sí, es que mucho se ha hablado de la gastronomía que hay en Puebla, mucho se ha hablado de la oferta que podemos encontrar en nuestro estado, y por eso hoy estaremos hablando de muchas de estas ferias que se llevarán a cabo por toda la entidad. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que nos acompañen, que nos sintonicen a través de contraparte.mx. Estamos en vivo, ahí nos siguen, ahí comparten, denle like, también en Maravillas Puebla, métanse, compartan y comenten sobre todo lo que vamos a estar haciendo. Gracias al licenciado Fabián Gómez, que le mandamos un gran saludo por darnos este espacio, y también a mi estimado Lalo, que está en los controles. Muchas gracias por todo, Lalo. Pero para comenzar esto y más, profe, vamos a estar hablando de la Feria del Queso, que así usted es. También nos muestra un recorrido de lo que se llega a ver en esa feria. Vamos a hacer como un preámbulo de la Feria 2019, que también ya viene, pero también vamos a estar hablando de la Iglesia de Tonantzintla. De la Iglesia de Tonantzintla, que es prácticamente, es ya un ícono de Puebla, de México y del mundo. Sí. Porque ella prácticamente es un patrimonio, digamos, ya de la humanidad, en lo cual sorprende a lugareños y a extranjeros. Santa María Tonantzintla es una junta, pues podríamos decir junta auxiliar perteneciente al municipio, de San Andrés Cholula. Ahí estamos hablando de una iglesia que tiene concentrada mucha belleza, y que estaremos hablando un poco de los datos curiosos de esa iglesia muy, muy famosa. Pero bueno, también estaremos hablando del tema del chile en nogada. Si usted ha comido el chile en nogada, entenderá. Ahí tuve una entrevista con una de las chefs que está en San Nicolás de los Ranchos, y platicaba que la nogada original, por ejemplo, es pura nuez, no lleva ni leche, ni no crema, lleva ni crema, ni queso, licor, nada de eso. Muchas veces también la preparación se dice que lleva carne. Si vamos a un chile en nogada original, lleva pura fruta, ¿no? Que es lo que mencionan, ahí sí, lo vamos a estar viendo, para que ustedes sepan cuál es el secreto de un chile en nogada. La receta original. ¿No? Y también estaremos hablando de algunos antojitos mexicanos, entre ellos pues la cecina, vamos a estar hablando de la semita poblana, del molote, de los churros en Puebla. Ahí vamos a estar pasando algunas imágenes para saber cuál es el que más le convence a usted, cuál es el que más le gusta, y también vamos a ver la oferta de ferias que tendremos para este fin de semana. Así, profe, es, ¿no? En todo el estado de Puebla. Vamos a estar disfrutando de eso, así que acompáñenos, no se vaya, y vamos a ver sobre el tema de la Feria del Queso en Tonantzintla. De la Feria del Queso. Es una feria en la cual yo creo que todos debemos de darnos esa oportunidad de poder ir a degustar toda variedad de quesos que se exhiben aquí en esta feria. Tuve la oportunidad de estar hace un año, y ya les comentaba, existen gran variedad de quesos en cuanto a disfrutar en botanas, en guisados. Hay una de quesos, digamos, gourmet, en la cual les dice uno, nunca me imaginé estar probando este tipo de queso. Hay otros que llevan dulces incrustados, nueces, pistaches, infinidad de quesos que se pueden encontrar aquí en Tonantzintla. Aparte variedad, de que, ¿no? Y los vinos, ¿no? Que puede encontrar ahí un vinos, vino, ¿no? Exactamente. Para compensar este fuerte sabor del queso. Este saborcito del queso. Así es. Aparte de que Tonantzintla ofrece muchísimos lugarcitos en donde el turista, ya estando ahí, puede descubrir. Ahí también está cerca la iglesia de Tonantzintla, en la plaza principal. Y me estaba yo informando de que está el Observatorio Nacional de Astrofísica. Y pues yo dije, wow, ¿cómo que en Tonantzintla está este centro de investigación científica a nivel mundial? Han tenido varios descubrimientos o hallazgos ahí mismo en este observatorio que está en Tonantzintla.
Y pues me sorprendí de ver toda la gama de actividades ecoturísticas que también ofrece Tonantzintla. Pues, Vamos ¿qué a le parece si vamos a ver ver, el no? video, ya está listo, vamos a pedir a la producción que nos dé el video. Vamos a ver lo que ocurre en esta Feria del Queso en Tonantzintla. Hola amigos de YouTube, pues ya nos encontramos en la Expoferia del Queso aquí en Tonantzintla. Estamos ya en el corazón de lo que es Tonantzintla, aquí a la periferia de la ciudad de Puebla. Ahí está la iglesia de Tonantzintla. Estamos aproximadamente como a 20 minutos de la ciudad de Puebla. Y en esta feria prácticamente se van a exhibir muchas formas de cómo podemos consumir el queso. Así es que vamos a dar un recorrido por todo este lugar. Vean lo que hay aquí. Me acabo de encontrar el chocolate espumoso, que es a base de cacao, a base de haba, y lo cual es una bebida muy, muy rica. Me puedo atrever a que se sirven en estos casos. Estos son los recipientes a donde usted sirve el chocolate espumoso. Ah, mire qué rico. Dentro de esta feria también vea, podemos encontrar el pan de mesa, los muéganos. Vean toda la variedad gastronómica que ofrece nuestro estado de Puebla. Estos de aquí, ¿qué son, amiga? Estos de acá. Ah, estos son muéganos. Ah, vean. Muy bien. Pues amigos, no duden, vénganse a Tonantzintla, a la Expoferia del Queso. Y júrenlo que van a salir como con unos 4 kilos de queso porque promete estar riquísima toda la exposición. Vamos a dar un recorrido y ahorita nos vemos. Vean, aquí dentro de la Expo del Queso también vemos que hay yogurt, hay queso de hebra, queso manchego, queso ahumado. Este tipo de queso es como botanero. Ah, es botanero con chipotle. Este de aquí, ¿qué es? Rajas con epazote. ¿Este de acá? Ah, chile jalapeño. Ah, de chile jalapeño. Vean amigos, qué rico aquí. Vénganse a la Expo del Queso aquí en Tonantzintla y van a degustar de una de quesos como no tienen ni idea. Así es que no lo duden y vénganse a la Expo del Queso aquí en Tonantzintla. Vean este tipo de queso. Es un queso que está enchilado y se ve que está riquísimo. De este lado vemos ahí a quesos Doña Anita. Vean toda la variedad que hay de quesos. Vean, aquí en la Expo también hay un tipo de queso que tiene especias, es este. Se los recomiendo mucho, lo acabo de probar y está riquísimo. Vean toda la variedad de quesos que tienen aquí en la Expo. Tienen desde queso de hebra o queso de bola, que se le llama. Estilo Oaxaca o es diferente. Este tipo de queso, ¿qué es? Es como, perdón, manchego ahumado. Vean, en esta expo no podía faltar el pay de queso. Hay una infinidad de pays de queso que ya no sé ni qué comer. ¿Este es pay de elote o pay de queso? Pay de elote. Ah, sí, a ver, pruebo tantito. Está muy delicioso, amigos. ¿Saben qué? Vénganse a la feria del queso aquí en Tonantzintla. Yo me estoy dando una degustada, como no tienen ni idea. Así es que no lo duden.
Vean cuánta variedad de queso. Este es requesón, ¿verdad? Sí, joven. Hay desde requesón, quesos botaneros, a las hierbas. Hay una infinidad de quesos aquí en la expo del queso aquí en Tonantzintla. Qué bonito. ¿Este qué tipo de queso es? Es jamón. ¿Jamón? Es de pierna. Ah. Es jamón ahumado. Ah, ya. ¿Esto de aquí de las bolsitas qué es? Es jamón ahumado. Jamón ahumado. Este imagino que es como queso a las hierbas. No, es queso de maracuyá. Queso de maracuyá. A ver, la primera vez que veo un queso de maracuyá. ¿Podría yo probarlo este? A ver, el queso, el jamón no tanto porque no este... No me agrada mucho el jamón de queso. A ver, este es queso de maracuyá. Sí. Son quesos de cabra, quesos madurados. ¿Quesos de cabra? Queso de cabra. Mmm, qué rico. Tenemos ahumado. Este que le voy a dar es ahumado. ¿Este es ahumado? Sí. Tenemos de ceniza de roble, aderezos españoles, hierbacinas y chiltepín. Vaya, veo que tiene usted una bolsita aquí con cuatro tipos de quesos. Ajá. ¿Qué tipo de quesos son? El de ceniza de roble, hierbas finas, aderezos españoles y vino blanco. Ah, viene de los cuatro. ¿En cuánto está este? Ese lo tenemos en 80. 80 pesos, vea, pero degusta uno de los cuatro tipos de queso. Y no se mezcla el sabor porque vienen individualmente. Ah, ya. Vienen al alto vacío, pero divididos cada uno con su... Con su juguito, por así decirlo. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevan aquí ustedes ya con esta exposición del queso? Pues ya desde que inició la feria de hace... ¿7 años? Como 7 años ya llevan realizando esta feria del queso aquí en Tonantzintla. Ah, ok. Muy bien, ese tipo de queso se ve muy rico. Vean toda la variedad de quesos que tienen aquí. En verdad, amigos, les recomiendo mucho que vengan a la Feria del Queso aquí en Tonantzintla. Y les aseguro que se van a llevar más de un kilo de queso. ¡Qué rico! Mira, desde micheladas, para los que son amantes del alcohol, hay micheladas también aquí. Mantequilla de ajo, mantequilla natural. ¿En cuánto los tacos de cecina? Con dos tortillas, 25 pesos. 25 pesos. Pruébela. Pruébela, está muy saludable. No te vas a arrepentir al probar estos tacos, ¿eh? Aquí no dicen. Qué rica y qué suave está la cecina. Vean, si vienen a la Feria del Queso aquí en Tonantzintla, pueden desayunar desde un taco con cecina y totalmente rico. En 25 pesos, yo creo que me voy a echar dos tacos. Vean qué rico. ¿De dónde es de la cecina? De acá de Tonantzintla, nosotros la preparamos. Ah, vean, la cecina me dicen que es de Tonantzintla. Qué rico. Ese es el típico taco, ¿verdad? De cecina. Sí, ese es el que se prepara. Okay. Vean las tortillas hechas 100% puro de maíz. Maíz azul. Es maíz azul, vean qué rico. Es maíz azul, porque muchos compran también el maíz blanco y le ponen color para que sea azul. Ah, y ok. Pero y este es azul natural. Natural, sí. Ah, perfecto. Muy bien, amigos, pues ya saben, si vienen a Tonantzintla, no duden en venir a comerse un rico taco de cecina elaborada 100% aquí en Tonantzintla. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro recorrido porque nos falta muchísimo por andar degustando aquí en esta feria. Yo creo que de tanta degustación que estoy haciendo voy a terminar bien satisfecho. Pero pues bueno, ya vi como unos 4 o 5 quesitos que sí me voy a comprar.
porque realmente vale la pena. Aquí en la feria de Tonantzintla también estoy viendo la feria del queso. Estoy viendo que tienen el escenario, vean, tienen un escenario a donde hacen eventos netamente culturales. Aquí hay unas mantas a donde está prácticamente las fechas. Vean, ahí está. 17ª Feria del Queso, el 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 y 19 de agosto en San Andrés Cholula, vean. Así es que los invito a que se vengan, estamos a 12, así es que tienen todavía hasta el 19 para poder venir a la Feria del Queso aquí en Tonantzintla. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido, porque terminando de hacer este videíto les voy a comentar algo. Terminando de hacer este videíto, me voy a sentar a comer un taco de cecina de aquí de Tonantzintla y yo creo que un buen cuarto de queso que me voy a comer a las hierbas finas. Así es que no es por darles a desear, pero voy a desayunar muy rico. En la parte de acá, vean, vamos a dar un recorridito para que vean lo que es la fachada de la iglesia de Tonantzintla. Vean, hay una infinidad de puestecitos. Vean las aguas. Si quieren agua de piña con apio, fresa, guanábana, nuez. Se llama agua Tlapehue. Ah, no, miento, no era agua. ¿Saben qué es? Es pulque, vean, ya leí bien. Aquí arriba dice rico pulque el Tlapehue. Muy bien, así es que si se vienen a la feria del queso aquí en Tonantzintla, pueden echarse hasta un pulque para los que les guste el pulque. Realmente a mí no me agrada realmente. Ahí está el pay de queso. Hay una amplia variedad de quesos y muchas modalidades en las cuales podemos consumirlo. Vean, aquí está la fachada principal de la iglesia de Tonantzintla, la cual, si nosotros nos damos cuenta, en la torre que tiene ahí, en la torreta, está prácticamente siendo reparada por el terremoto que hubo aquí en la ciudad de Puebla el 19 de septiembre del 2017. Pero pues bueno, ahora sí que si ustedes vienen a la feria del queso aquí en Tonantzintla, culturalmente hablando, eclesiásticamente, pueden venir también a darse un paseíto por aquí, por la iglesia de Tonantzintla. Vean, esta es la fachada principal de la iglesia de Tonantzintla. Vemos unas imágenes que son netamente elaboradas en un arte indígena, tienen un toque indígena. Vean toda la hermosura arquitectónica y toda la joya pues que cuenta el estado de Puebla. Vean toda la hermosura arquitectónica, con sus toques indígenas, muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, vamos a ver si podemos accesar. Bueno, pues ya vamos de salida, amigos, porque no nos dejaron grabar. Nos comentan que los habitantes de esta comunidad son los que mantienen el mantenimiento de esta iglesia, y que no cuentan con ayuda del gobierno, obviamente, porque la iglesia está muy separada del gobierno. Es imposible que el gobierno les dé a lo que es la comunidad religiosa dinero, pues, para mantenimiento, ¿no? Eso es obvio. Pero pues bueno, desafortunadamente no pude grabar el interior, lo cual se me hace muy muy burdo, muy muy ilógico, porque pues bueno, la parte turística también debe de tener acceso para poder grabar, porque si no, ustedes ahorita, yo les puedo decir, está muy bonito el interior de la iglesia. Está el ornamento, todo está muy bonito, pero ustedes qué van a decir, pero cómo es, desgraciadamente no pude filmar, pero pues bueno, si vienen a Tonantzintla, vénganse ya con la idea de que no los van a dejar grabar adentro, por muy bonita que esté la decoración adentro, pues se van a quedar con las ganas de tener un videíto de la parte interior, y ni fotos dejan tomar, pero pues bueno, vamos a continuar con nuestro recorridito allá afuera para poder ahora sí sentarnos a desayunar de lo más rico que se pueda. Lo que sí me permitieron grabar fue grabar la cruz que estaba
en la parte más alta de la torre de aquí de la iglesia de Tonantzintla. Vean dónde vino a parar. Por el terremoto prácticamente del 19 de septiembre del 85, del 2017, pues sufrió varios daños y vean, aquí la tienen todavía lo que es la parte más alta de la iglesia, que es la cruz de la iglesia de Tonantzintla. Estas son partes de las placas que tienen algunas de las tumbas. Yo creo que me quiero imaginar que están aquí en el atrio de la iglesia. En la iglesia de Tonantzintla. Bueno, pues amigos, no me resta más que decirles, vengan a la feria del queso aquí en Tonantzintla. Aparte de que se la van a pasar muy, muy bien, van a comer, van a desayunar algo riquísimo a base de quesos. Así es que no duden en venir a la feria del queso aquí en Tonantzintla, Puebla. Pues ahí está, amigos, cómo vieron este video de recorrido sobre la feria del queso aquí en Tonantzintla. Que es, perdón, profe, que lo interrumpa, pero que perdón que me meta así de repente, pero la gente pregunta que dónde es esto, dónde queda, que cómo se llega, para que la gente que nos está viendo sepa cómo llegar a Santa María Tonantzintla. Así es. Está muy cerca de la ciudad de Puebla, estamos a 10 minutos sobre la carretera federal que va para Atlixco. A 10 minutos entramos exactamente a mano derecha y ahí dice la señalética Tonantzintla. Inmediatamente da la señalética a mano derecha Tonantzintla. A 10 minutos de Puebla Capital sobre la carretera federal que lleva a Atlixco. Y pues, Lick, estamos de fiesta aquí en el programa porque tenemos una invitada especial. Está con nosotros Moni, es Mónica. Moni, bienvenida al programa de Maravillas Puebla. Y bienvenida, pues bueno, bienvenida. Estamos ya aquí con esta conductora que nos está acompañando esta vez en el programa de Maravillas Puebla. Así es que es un honor el tenerte aquí, Moni. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la oportunidad. Licenciado Iván, un placer. Amigo Juanito, un placer estar contigo compartiendo esta mesa y pues obviamente a todas las personas que hacen posible este programa, de verdad agradecerles la oportunidad de estar aquí y de pasar un buen momento. Así es, y sí. Que no sea la primera ni la última. Así es, bienvenida maestra, un gusto. Como siempre, para todos ustedes que nos ven, que buscan tener este contenido y este material, y pues bueno, arrancándonos con lo que sigue, pues vamos a hablar de la iglesia de Santa María Tonantzintla, que pertenece al municipio de San Andrés Cholula. ¿Qué les parece que vayamos viendo este video precisamente que nos comparten los amigos de San Andrés Cholula sobre la iglesia de Tonantzintla? Venimos a comentar lo que es esta iglesia. Así es. ¿No? De la sociedad. Recorre este camino y descubre la entrada al cielo. Traspasa sus paredes y encuentra a la Virgen que en él habita. Escucha el canto de querubines indígenas que cuenta la creación del universo. La oficial y los 16 elementos de tropa inician la operación.
el escuchar los gritos de las personas cuando vamos entrando a la explanada. Sorpréndete en cada uno de los detalles hechos por manos virtuosas. Interpretó un popurrí regional. Hicimos los planes y se fue deleítate impactando más con el color de las flores y el sabor de sus frutos. De todos hicimos posible esta presentación. La banda de guerra se unió a la presentación de la interpretación de las marchas militares Defensa Nacional y Hijos de México. Al respeto de los valores de una nación. México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo. Vive como la voz la que salva. La magia de estar entre el cielo y la tierra. Fue una sorpresa, algo muy bonito, me llena de emociones. Durante los festejos de la Guedaguetza, cientos de personas presenciaron la operación perfectamente planeada por la banda de música, la banda de guerra y la oficial y sus 16 elementos de tropa, apoyadas por la compañía de danza tradicional de Oaxaca. Productor Jaime Avila, Santos Mondragón, Noticieros Televisa. La iglesia de Santa María Tonantzintla, profesores aquí que están conmigo acompañándonos. Así es. Pero para saber más de esta iglesia, ¿qué nos pueden comentar de la historia, de estos datos curiosos que siempre tenemos nosotros sobre este tipo de recintos religiosos que están en lugares que no conocemos al 100%, pero que es importante conocer? ¿Qué datos sería interesante? Y que es importante saberlo desde el punto de vista, primero que nada, pedagógicamente hablando. Y después como poblanos y como mexicanos. Bueno, de entrada, ¿ya han ido a la iglesia de Tonantzintla? Sí, 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 ya he tenido. ¿Sí he estado ahí, Moni? Sí, 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 por ¿también supuesto. Has estado? Sí. ¿Qué le ha parecido toda la ornamenta barroca indígena que tiene la iglesia? Es muy padre, pero comentábamos precisamente ahorita, ¿no? ¿Qué le gusta más esta iglesia o, por ejemplo, la capilla del Rosario, ¿no? Así es. Dice usted, la del Rosario, creo yo que por el tema de que el Rosario estaba en el centro histórico de Puebla y Santa María Tonantzintla está en las afueras de la capital, me parece que también tiene un valor todavía mayor por ser a las afueras. Y recordemos, en una comunidad en donde las raíces prehispánicas eran muy fuertes y donde seguramente la colonización costó muchísimo, ¿no? Sí, así es. Pero, a ver, platíquenos ustedes un poco más. Moni, ya estuviste también tú ahí en la capilla esta, sí. O la iglesia. Es iglesia, ¿no? De la entrada, iglesia, no es capilla. Es la iglesia. Es iglesia de Tonantzintla. Así es, así es. Ya tuve la oportunidad de asistir a este hermoso templo que, bueno, yo creo que no le queda mal el número, que es el tercer templo más visitado de la ciudad de Puebla. Aquí la festividad que se realiza es el 15 de agosto, entonces celebran a la Virgen de la Asunción de María. Así es. Este templo tuvo una larga construcción, ya que se empezó en el siglo XVI y terminó hasta lo que fue el siglo XIX. Entonces, obviamente, durante todo ese proceso se fueron haciendo modificaciones, pero el decorado interior de esta capilla, como la podemos observar, es en realidad estilo barroco indígena o lo que podemos conocer como estilo novohispano. Así es. ¿Por qué? Porque de repente vemos como que los ángeles con los penachos de plumas, las guirnaldas de flores, estamos viendo ahí algunos caballeros de águilas, sobre todo predomina lo que son los rasgos indígenas, frutas y plantas que no son muy común ver en un templo. Unos ángeles morenos. Exacto, o sea, no es tan fácil. Que reflejan prácticamente, como dice Lick, la identidad prehispánica que se tiene, digamos, o que se está plasmando ahí, ¿no? Así es. El nombre de Tonantzintla proviene del náhuatl. ¿No? Desde ahí, ¿no?
dedicado a la Virgen María. Así es. Y es muy importante todo esto que encierra, todo el misticismo que encierra religiosamente hablando, a esta iglesia, digamos, de Tonantzintla, porque pues, e inclusive, es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es de admirar, digamos, tanto de los propios lugareños como del extranjero, todo el arte barroco, como estamos viendo, vean, hay ángeles que son morenos, como ya comentábamos, hay frutas incrustadas, por ejemplo, chiles, zapotes, flores, las cuales es muy poco común verlas en la ornamenta de otras iglesias con ese estilo barroco aquí en Puebla. Así es. No sé si pues había un dirigente especial en cuanto a la arquitectura del barroco indígena dirigiendo de vas a incrustar esta fruta o vas a incrustar estas flores. Era algo, yo creo, que estaba trascendiendo, dejando una etapa prehispánica y entrando a la colonización. Fue un parteaguas tremendo. Yo no me puedo imaginar, o no sé si ustedes se imaginan, ese momento cuando dijeron los españoles, a ver, te vamos a dar chance de que le des el toque prehispánico que tú desees. Y yo creo que fue muy fuerte, ¿no? Sí, sobre todo el arraigo que se tenía, pues parte de los españoles, comienza a ser algo avasallante, y lo que usted decía, profe, el tema de cómo fueron inculcando su religión traída de Europa hacia una civilización que comenzaba a aprender, ¿no? Que tenía esa parte diferente de ideología, tanto política como religiosa, y que a través de estos recintos, templos que tenemos en Puebla, recordemos que Puebla es uno de los estados con más iglesias en el mundo. No vamos lejos, ¿no? Cholula, que es... Cholula. ¿No? Es la reina de las iglesias. Pero la importancia de saber que esta iglesia, como es Santa María Tonantzintla, nos da un como una vista, nos da un preámbulo, pero también nos lleva al pasado para combinar estos dos rasgos importantes, tanto lo indígena como la parte de la colonización española, y me parece que eso también habla de una cuestión cultural que desarrolló mucho lo que se vivía en aquellas épocas. Así es, y hemos visto, digamos, bueno, ahí había unas tomas en el video de esta iglesia, no sé si lograron ver, y ese es un dato interesante que yo logré investigar, sobre algunos ángeles que tienen los ojos saltones, por así decirlo, están como admirados. Y empezando a leer, vi que estos indígenas empezaron a poner este tipo de ángeles con los ojos saltones como símbolo de admiración y miedo a lo que era el infierno y el castigo del Dios que les estaban imponiendo. O sea, era una manera de demostrar, de expresar. Tengo miedo, exactamente, tengo miedo. Ahí logramos ver unos ángeles con unos ojos así saltones, y se refiere a que ellos estaban plasmando el miedo que le tenían ya a esta nueva religión que estaban imponiendo los europeos, en decir, existe el infierno, y si te portas mal, te va a castigar Dios. ¿Sí me explico? Y era esta situación en cuanto a los indígenas, de decir, bueno, pues vamos a poner una expresión, un poquito, pues, de admiración por todo esto, digamos, que nos están comentando. Y hubo una serie de libertad, me imagino, que para que los indígenas empezaran a plasmar todo lo que les diera a su gusto, en poder plasmar en todo este arte barroco. Aparte de, ya comentábamos, hay también los cuernos de la abundancia, que también están ahí plasmados en este arte barroco que está aquí en esta iglesia ya tan icónica y representativa del estado de Puebla. Así es, muy, ya lo decía la maestra, ¿no? La tercera más visitada en Puebla, quiero suponer después de la catedral. Quiero suponer que es, ¿no?, una de las tres, ¿no? De las tres más visitadas. Y precisamente hablando de Santa María Tonantzintla, ya veíamos la Feria del Queso, y la invitación es porque viene la Feria del Queso en ese bello, en esa bella Junta Auxiliar de San Andrés Cholula. Si mi estimado Lalo nos ayuda ahí con el cartel de la Feria del Queso, pues se lo agradeceremos mucho, precisamente porque este fin de semana que viene, bueno, próximo fin de semana, inicia ya la Feria del Queso, la número 18 de Santa María Tonantzintla, donde también encontraremos todas estas variedades de ricos quesos, y además acompañados de algunos tipos de vino, que será interesante degustar, probar. Pero platíquenos un poco más de esta feria, maestra.
Bueno, pues efectivamente esta feria se va a dar de lo que es del 2 al 4 de agosto, es la edición número 18, y pues vamos a probar o tener la oportunidad de probar más de 20 tipos de queso, desde el queso fresco, queso panela, desde el quesillo, desde lo que es el queso añejo, el botanero, pero también quesos maduros y quesos gourmet. Entonces, también viene, bueno, vienen expositores para darnos pruebas de productos lácteos, como lo que son los yogur, crema, flanes, pasteles, pies, ¿no? En dónde podemos utilizar este tipo de quesos y no obviamente nada más se quede en probarlo, ¿no? Con el pancito, sino en qué forma lo podemos utilizar. Esta feria se va a llevar en la explanada de lo que es esta Santa María Tonantzintla, y obviamente ya se ha llevado, ya es una tradición, ya es la 18ª feria del queso. Entonces, no nada más de eso podemos encontrar la feria, vamos a encontrar una expo ganadería, vamos a poder encontrar juegos, vamos a poder encontrar algunos eventos culturales, pero se pretende que, bueno, con toda esta visita, con toda esta afluencia, más o menos llegarán a 26,000 visitantes, wow, que es una gran cantidad de personas. Entonces, con esto las familias se van a ayudar para dar a conocer sus productos y sobre todo para económicamente que les sea rentable, ¿no? Útil, muy exacto, bien. Pues va a haber una gran gama de quesos. Sí. Yo no sé, bueno, yo hasta ahorita les soy sincero, yo no he mezclado un vino con un queso. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de mezclar un quesito con un vino, como qué podrían decirme, ¿qué puedo mezclar? Yo no he comido... Es que hay quesos tan fuertes, muy, muy fuertes por la forma en que los producen, la forma en que los hacen. Hay que recordar que el tema de cómo se fermentan, de cómo se elaboran estos quesos, tienen un tema de muy, muy, muy fuertes, más que un queso normal, ¿no? Por el añejamiento. El añejamiento. Ah, sí, exacto. Entonces, es un olor tan fuerte, tan y el pesado, sabor, yo creo, ¿no?, que ha de ser, ajá, un poquito fuerte, ¿no? Que el vino contrarresta todo este sabor que te puede dejar los quesos. Es decir, lo mata, claro, sin quitarle el sabor, sí. Pero bajándole cada una de esas texturas que pueda llegar a tener el queso. Entonces, ahí está una recomendación para que se vayan este fin de semana Santa María Tonantzintla a la Feria del Queso, la número 18, y es una de las recomendaciones para el próximo fin de semana. Pero también a ustedes les han dicho cómo preparar un chile en nogada, les han dicho cómo debe de ser un chile en nogada, un verdadero chile en nogada. Yo he tenido la oportunidad de ver y me han comentado y lo he grabado en video, pero realmente nunca le he dado seguimiento de decir, lo voy a preparar. Yo no sé, maestra, usted si ha tenido la oportunidad de ver o de estar cerca ahí viendo cómo lo preparan. Literalmente de prepararlo, ¿no? De saborearlo, sí. Creo que cualquiera. Es una delicia. Es una delicia. Y viene la parte, ¿no? A lo mejor hasta de poder comparar sabores, el aroma, la presentación. Yo creo que es algo muy bonito. De la esta textura de la sí, nogada. Sí, exactamente. La fermentación que lleva todo este proceso, porque se nota cuando un chile ya tiene esta, obviamente, las frutas ya tienen su fermentación y se nota cuando es recién elaborado, ¿no? Que es fresco. Pues fíjense. Entonces, que me fui a San Nicolás de los Ranchos, estuvimos con una chef, la señora o doña Mari, como le dicen de cariño, estuvimos en su restaurante y precisamente ella nos comentó cómo se hacen estos chiles en nogada, cómo debe de prepararse, cómo debe de ser minucioso uno para lograr estas preparaciones demasiado ricas, demasiado buenas, y además de un platillo como lo es único, ¿no? El chile en nogada, y que además es algo icónico para Puebla, porque es un platillo de temporada, ¿no? Fuera de lo que es julio, agosto y septiembre, no lo encontrará usted en ningún otro mes del año. En ninguno, exactamente. Más que nada por los ingredientes, ¿no? Sí, porque sí, el chile hay todo el año. Lo podemos comer en rajas con huevo, rajas con esto y... Pero los demás ingredientes es únicamente en esta temporada. Por eso hay que aprovechar para ir a San Nicolás de los Ranchos. ¿Se fue? A San Nicolás de los Ranchos nos fuimos. Y vamos a ver lo que pasó allá en San Nicolás de los Ranchos con doña Mari. Hablando del tema del chile en nogada y cómo pueden degustarlos a partir del próximo 3 de agosto. Bienvenido. Doña Mari, gracias por recibirnos aquí en este lugar tan hermoso. Tenemos aquí también frijoles, maíz
piedra, los metates, los molcajetes, pues desde hace muchos años, pues esta ha sido una de nuestras, de nuestro trabajo, de los canteros de aquí de San Nicolás de los Ranchos. Ahora pues es un apoyo muy fuerte para todas las mujeres que participamos en el Chile en Nogada. Pues realmente ha sido un éxito porque somos los pioneros. Ya tenemos con 18 años que llevamos la feria y pues cada año ha sido pues un gran éxito. Pues los ingredientes, ya que pues la cuna de la nuez pues está aquí en San Nicolás de los Ranchos. Tenemos la manzana, la pera, ahorita pues tenemos un poco nada más porque todavía a la cosecha pues le falta un poco. Ya estamos próximos, aquí yo empiezo desde el 7 de julio. Desde el 7 de julio, el primer fin de semana de julio, yo empiezo ya con los chiles en nogada. Entonces aquí ya empezamos desde esa fecha. Y pues la nuez, que es la, es que estamos viendo la principal, aquí, ¿no? Tenemos nuez adelantada, que es la nuez que sale el 15 de julio. Y pues obviamente esta nuez también no solo la ocupamos para los chiles, yo también la he ocupado he sacado un pollo en pipián con salsa de nuez de Castilla, con chipotle. También lo hemos sacado en postres, panqués de nuez, también vinos de nuez. Entonces hay una gran variedad, por eso la gente pues nos busca cada año, porque pues tenemos aquí pues todas las frutas, o sea, todo lo que preparamos pues es los ingredientes aquí los tenemos y pues es fresco todo. San Nicolás de los Ranchos son completamente productores, ¿no? Sí. Generadores de esta nuez, que es el ingrediente principal de la nogada, de estos chiles tradicionales. Pero además, ¿cuándo vamos a tener la feria aquí en San Nicolás de los Ranchos para que la gente sepa? Pues la feria aquí empieza el 3 y 4 de agosto, o sea, los 4 fines de agosto vamos a tener la feria en el centro y aquí en la casa de ustedes desde el 7 de julio hasta el 30 de septiembre. Perfecto, pues ahí está. Todos los días. ¿No? San Nicolás de los Ranchos, todo lo que se ve de chile en nogada, pioneros, por supuesto, en esta preparación y productores de la nuez, ¿no? Claro, así es. Así es, doña Mari, como estamos recorriendo los ingredientes de los chiles en nogada, recuerden. Claro, el durazno criollo, la pera, la pera lechera, la manzana panochera también, son ingredientes, son manzanas, frutos fuertes, digamos, son un poco más fuertes para cocinar. Tenemos otro tipo de manzanas, pero son más débil su pulpa y entonces se derrite. Y estos son pues los tradicionales que siempre usamos cada año. Y pues todas somos ahorita de 25 a 30 expositoras, que todas le echamos muchas ganas para que esto se lleve a cabo y hacerlo pues cada vez mejor. El secreto de todo esto es el amor de cómo preparamos el chile en nogada. Una preparación incomparable. Sí, que tiene que llevar sus tiempos, cada fruta hay que darle su tiempo para el cocimiento de cada fruta, todos los demás ingredientes. Yo, por ejemplo, el chile en nogada lo sirvo con una copa de, una copa de sidra bien fría, como aperitivo o durante el chile, esa es mi presentación que yo saco. El verdadero chile en nogada, muchos hacen preparaciones diversas, el verdadero chile en nogada no lleva carne, es pura fruta. Exacto. Lleva, ¿sí? Ese chile, si no le ponemos carne, hay que ponerle suficiente piñón. Piñón. Sí. Entonces, un verdadero chile en nogada, ¿cómo sería la preparación que se tendría aquí en San Nicolás de los Ranchos para que la gente venga a probar? ¿Cómo sería esta preparación del chile en nogada? Bueno, el original que usted habla, pues yo lo preparo aquí, lo preparamos en cazuelas, en cazuelas de barro. Pues los ingredientes es la almendra, la manzana, que es la más durita, el durazno, la pera, algunos ingredientes que yo ocupo en estos metates, bueno, algunos ingredientes, algunas hierbas de olor, las pasas, el plátano macho. Ese es
flameo todos los ingredientes al final, lo flameo, lo tapo, lo dejo reposar y al siguiente día a preparar. Pensarlo así, reposar, sí, que se concentre ese saborcito, ¿no? de licor dentro, sí, de esta preparación. El chile poblano igual lo tuesto en el carbón, lo dejo reposar un poco, después pongo a hervir agua con hierbas de olor, sal, para que el chile le penetre el olor de las hierbas, la sal, la pimienta. Después sumerjo el chile en el agua, lo dejo que se seque, bueno, lo secamos y después ya lo rellenamos para que el chile tenga sabor, porque a veces solo está el relleno, pero si el chile no está bien igual sazonado, no se complementa los sabores. Ahora ya tenemos el chile, ya tenemos el relleno, el tema de la nogada. Ahora la nogada. La nogada, yo aquí no le pongo queso, es más nuez. Tenemos una duda, ¿verdad, doña Mari? Mucho se habla de que la nogada le ponen crema, le ponen queso. A ver, díganos, aquí tenemos el tema de la nuez, que es el ingrediente madre del chile nogada, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema de la verdadera nogada para que la gente que nos ve sepa este gran secreto, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Realmente, el queso a veces es para darle cuerpo. Para darle cuerpo a la nogada, para que no esté tan sólida, tan líquida. El otro es ponerle crema para que luzca esa blancura. O sea, la nuez más la crema, pues le da un toque bonito, blanco. Acompañado con la granada, pues ya le da una muy bonita presentación. Pero lo importante de este ingrediente, pues es la nuez. En este caso, yo le pongo más nuez, solo un poco de pimienta blanca, la leche y una pizca de sal. Puedo prepararla con pernod, puedo prepararla con vino blanco, con jerez, o sea, hay muchísimas maneras de preparar. La gente que viene de la Ciudad de México siempre me pide la nogada con brandy. O sea, hay diferentes preparaciones y pues la gente de diferentes lugares que ha venido acá me dice, yo lo quiero pero póngale vino blanco, yo lo quiero pero póngale brandy. Vaya, y así se van manejando los diversos preparaciones de la nogada a través de la nuez. Es completamente natural, sin ningún vino, solamente la nuez, solamente la crema, solamente la pimienta blanca y sin azúcar. Sí, y ya podríamos decir que esa es la original nogada. Esa es la original. La original nogada, sin queso, sin crema, sin brandy, sin vino, es decir, así como tal, la nuez naturalita, esa es la nogada ya original. No le cambiamos nada, ¿no? Exactamente. Ya si queremos adecuarle algunas otras cosas, pues ya son ingredientes extras, ¿no? Sí, pero la original es así, la nuez pura. O sea, la nuez es la que resalta el sabor, el sazón, el toque que le da a ese chile relleno de fruta. El otro procedimiento pues es con la carne, lleva ajo, lleva cebolla, lleva la carne, la almendra, las pasas, la manzana, la pera, el durazno, el plátano macho, la biznaga. Todo eso es para que la biznaga le quite lo ácido de las frutas. Igual yo también lo flameo, lo tapo, lo dejo reposar y el otro día lo utilizo. Perfecto, si venimos a San Nicolás de los Ranchos, ¿dónde podemos encontrar a usted precisamente? ¿Dónde encontramos este lugar donde podemos comer los chiles en nogada en temporada? Pues aquí, es en la Avenida Independencia, 701. Este restaurancito lleva 13 años y se llama Delicias Mari. Delicias Mari. Pues yo soy la que atiende este lugar, o sea, pues yo soy la dueña. Ahí está el gran secreto y también invitarlos para que el próximo mes de agosto, a partir del 3 de agosto, inicie la Feria del Chile en Nogada aquí en San Nicolás de los Ranchos. Así que no se lo pueden perder porque ahí está la receta original de lo que es este bello municipio, receta original y donde ustedes son los productores de la nuez
que hacen original el chile en nogada. Así no es así, claro, ¿no? Sí. Así para que vengan, visiten y puedan visitar este restaurante también. Claro que sí. Bueno, pues ahí está el tema del chile en nogada, y precisamente hablando de platillos, vamos a hablar de antojitos mexicanos, pero más que nada poblanos, estos antojitos poblanos que podemos encontrar. Vamos a ver unas imágenes rápidamente de algunos antojitos para ver qué opina la gente sobre este tipo de antojos poblanos, que pues ya diremos si nos gusta, qué tanto lo disfrutamos, dónde lo podemos encontrar. Pues así que vamos a ver estas imágenes sobre los antojitos mexicanos y precisamente originarios, algunos de ellos en el estado de Puebla. Como siempre, muy ricos, muy deliciosos y hay que disfrutarlos, ¿no? Que así es, este tipo de antojitos, sin importar la dieta. Ahí está uno de los antojitos. Vean, ¿no? Ahí está. Maestra Moni, ¿le agradan las chalupas? Deliciosas. Literalmente es el platillo, ¿no? Tradicional, uno de los platillos tradicionales de Puebla. Lo puedes encontrar en el centro histórico. Sí. En el Carmen. Ajá, lo puedes encontrar en cualquier feria. Siempre en cualquier feria. Va a haber chalupas en la esquina de la casa, siempre va a haber chalupas. Es más, en los convivios de la escuela, una chalupiza. No puede faltar. ¿No? Sí. Y las maestras sin comer porque pues la dieta. Claro, la claro, sí, nunca sí, sí. Hace falta. Ahí está uno de los antojitos mexicanos que se puede encontrar, poblanos también. Pero tenemos más para que usted vaya viendo, ¿no? El molote. Delicioso. Molote, ahí están. Relleno de lo que sea, porque ahorita ya lo puedo uno pedir de lo que sea, ¿no? Sí, pero tradicional, pues de tinga, de papa, de papa, de, queso, de champiñones, de flor de calabaza, de hay unos que son de huitlacoche buenísimos. Sí, sí, de, sí. No me gusta mucho el huitlacoche. Le encuentro un saborcito como a tierra, como es una consistencia. Se está perdiendo. Voy a tratar y hacer el esfuerzo de que en esta semana me eche yo dos siquiera de huitlacoche, porque es temporada. Sí. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Uno de huitlacoche y bueno, las cenitas. La cenita, ¿no? Ahí delicia. Sí, mire, les doy entrada con dos. No es cierto, con una mitad de, porque unas están pero y el riquísimo pápalo, ¿no? Tan tradicional, el aroma, el sabor. Muy fuerte, sí. El sabor del pápalo, pero muy medicinal también es. Uh-huh. Hay unas en el mercado de sabores que compras unas así de 80 pesos. Sí. Pero con una mitad ya andas dándolas. Sí. Exacto. Y sobre todo, miren, con todo el aguacate que está, pero sí carísimo ahorita, ¿no? Sí. Ahí van como 30 pesos de aguacate, yo creo. Pero aquí en Puebla no escatimamos, entonces va. Aquí en Puebla no escatimamos para los antojitos. Así es. Aquí es de échale lo que se pueda. Ahí está la semita poblana, también de milanesa, de carne enchilada, de lo que ustedes gusten. Y pues miren, aquí están unos taquitos. Los tacos placeros, ¿no? De carne asada, con longaniza, que regularmente... Dice, nos fuimos de fiesta, pues vamos a ver al taquero, a ver si todavía no se mete. ¿Encuentra uno el taquero a las 12, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, los taqueros? Los que andan dentro, ¿no? Porque pues uno que se va a la camita temprano. Claro. ¿Qué pasó? No intente decir que no sale. Porque ¿es en serio eso? No la creemos, ¿eh? No la creemos, verdaderamente. No le cambie, dice. Y ahí están los tacos al pastor. Delicia. Ahí están los tacos al pastor. Que era lo que platicábamos, que originalmente serán de Puebla, de México, o de dónde fue que se empezó a crear... Este antojito prácticamente tan delicioso, ¿no? Que son los tacos al pastor. Tacos al pastor, así es otro antojito, ¿no? Que se puede encontrar en Puebla, pero entre todos estos, pues, digo, alguien debe tener, ¿no? Ahí hay los tacos árabes. Los tacos árabes. ¿Cuál es la diferencia entre taco al pastor y taco árabe? Que, la tortilla. La tortilla, no, y el que lleva piña, ¿cuál es? Ese es al pastor. Al pastor y es tortilla de maíz, el taco árabe es con tortilla de harina, ¿no? Y obviamente sí tiene diferencias la carne. Y no lleva piña. No lleva piña. Y son otro perfecto. Tipo de salsas también. No, son las salsas las tienen salsas que ver. Tienen ¿En que qué ver, diferencias claro. La salsa? Pues la salsa de al pastor por lo general es una salsa verde, la que se les pone. Verde. La salsa verde. Y lo que es el taco árabe, la tradicional de chipotle, pero un chipotle con un... Dulcezón. Dulce y un toque de vinagre, debe de ser como que ese toque de vinagre. Ah, ok, sí. Muy bien. Y ahí está pues un antojito, un elote. Los elotes con mayonesa, crema, queso. Rico. Y un buen de chiles más hasta revolcados, ¿no? Ahí. Sí, ahí están algunos de los antojitos
que podemos nosotros probar en Puebla. Sí. Y vámonos a ver rápidamente lo que serán las ferias para este próximo fin de semana que estarán en muchas. Puebla antes de que pues se nos vaya el tiempo, pero vamos a presentar rápido estas ferias que tenemos para todos ustedes en Puebla capital, bueno, en todo el estado de Puebla, son muchas las ferias que tenemos. Así es. Y vamos a arrancar con estas muy importantes porque inician algunas desde el día viernes para que vayan a disfrutar. Ahí está, profe. Y empiecen a hacer su cartelera, ¿no? Así. Ahí está la 18ª Feria del Chile en Nogada. Estamos prácticamente ya entrando a lo que son las festividades del Chile en Nogada. 3 sábados, 3, 10, 17 y 24 de agosto. Domingos 4, 11, 18 y 25. A partir de las 9 a las 7 de la noche en San Nicolás de los Ranchos. Pues yo creo que nos vamos, ¿no, Moni? Sí, sí, sí. Nos vamos a degustar un chile en nogada. Sí, nos vamos a San Nicolás de los Ranchos y a disfrutar del frío de la Sierra Nevada. Y pues bueno, la Feria de la Manzana, la número 79, que será del 10 al 18 de agosto. Ahí podrán ir a disfrutar de esta Feria de la Manzana, que es una de las más antiguas de Puebla. Así y es. Sería importante que tomen la recomendación. Ahí está la cartelera de lo que vamos a encontrar: Paulina Rubia, El Bebeto, Jalado, Palomo, La Poderosa, Matiz, Los Claxons, Intocable. Son de la cartelera que tendremos ahí en Zacatlán de las Manzanas en pues próximos días, a partir del 10 de agosto, y son todas estas ferias que vamos a ir encontrando ya en próximos días, algunas que iniciarán este fin de semana. Ahí está, profe, la feria, la cartelera de Tetela de Ocampo. De Tetela de Ocampo, es del 10 al 18 de agosto. Hay muchísimas en agosto, Puebla. ¿Sí? Está a todo lo que da con las ferias. Sí, ahí. Y pues tenemos muy buena cartelera, dentro de los que resaltan está... ¿qué es? ¿Motel? Motel. Se llama Motel, La Poderosa, Los Invasores, Acapulco, los no sé, Acapulco Tropical, Los Valedores, La Piedra de... No se logra ver, La Piedra de... Bueno, La Piedra de... No sé qué. A Piedra y Lodo. A Piedra y Lodo. Para todos los gustos. Imagina sellando, ¿no? La puerta de A Piedra y Lodo para que no te me salgas. Ahí, pero... ahí está también esta feria del Durazno en Tetela de Ocampo. Y esta, Puebla Cervecera. La Puebla Cervecera, que 3 y 4 de agosto, todos estos grupos que estarán presentándose, y tendrá un costo de 350 pesos. Así, ¿no? Es. Para los que logren comprar antes de que termine así todo es. Este gran evento, ¿no? Así es. Es importante que sepan que pues asistan y que vayan a estos eventos para que podamos degustarlo. Rápidamente, maestra, para la Feria de la Asesina, que será este fin de semana, ¿qué nos puede comentar de la Feria de la Asesina? Bueno, pues nada más ampliarle un poquito que esta parte de la Asesina, que es de Atlixco, tradicional de Atlixco, pues obviamente la podemos combinar con lo que pueden ser chorizo, lo podemos combinar con lo que es unos nopalitos, un quesito asado. Viene también en esta parte de la Asesina, se toma de lo que es el lomo del puerco, ¿no? O sea, es una parte suave, entonces por lo general. Y se le incrusta un poco de... Sí. Entonces, es típico de Atlixco el que vaya así como a un rico saco de cecina. Ok, pues entonces hay que agendar y nos vamos sí. La Feria de la Cecina. Y la tortilla hecha a mano y toda esa parte, ¿no? Sí, va a ser una delicia a todo lo que da. Así es. Así es. Pues bueno, maestra, un gusto haberla tenido. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañen. Así es. Puebla, profe Juanito Pliego. Así es. Como siempre. Búsquennos en YouTube, ya están los videos disponibles ahí en YouTube. Estamos como Juanito Pliego, no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y pues, maestra Moni, vamos a mandar saludos. Sí. A la maestra Rosy, le debo un saludo, maestra Rosy, un saludo. ¿A quién más tenemos, maestra Moni? A José Luis Gutiérrez Sandoval, que también nos... José Luis Gutiérrez, un saludo, amigo, gracias por seguirnos. Sí, a todos, a todos los que nos mandaron saludos. A todos los que nos están viendo. Gracias por mandarnos ese saludo. También recuerden seguirnos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde, aquí mismo en contraparte.mx. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles. Muchas gracias a todos los que nos vieron y disfruten de su hermoso día. Gracias a mi estimado Lalo en los controles. Así que vámonos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.